Pues buenas a todos, soy Traxxumset, bienvenidos a un nuevo gameplay de Europa Universalis 4. Seguimos con la campaña con la Orden Teutónica, capítulo 3. Quiero tomarme un momento para leer vuestros comentarios en el capítulo anterior, porque creo que algo muy interesante que podemos ir haciendo en YouTube es ir apoyándonos unos a otros, ir leyendo vuestros comentarios para mejorar un poco la serie en la medida de lo posible. Entonces vamos allá, Víctor, que nos dice, buena serie Trax, sigue así. Muchas gracias, Víctor. Y vamos con Miquel. Miquel, que nos dice que nos va a dar un par de consejos constructivos que nos pueden ayudar a mejorar. ¿Cómo que estamos perdiendo mucho manpower en los asedios? Cierto, yo quería gastar mercenarios en algunos casos, pero no ha sido posible por nuestra situación económica, así que supongo que es Sadje. Pero tienes razón. Hay que dejar cantidad de tropas más uno y así no nos comemos tanto desgaste. Hay que darle más poder a los estamentos e ir consiguiendo tierras de la corona cuando puedas. El tema de conseguir tierras de la corona es un poco lo mismo. Quiero decir, podría hacerlo y estamos cerca ya del 30%, que es bastante ideal para quitarnos todos estos malus. El problema es tener rebeldes y perder manpower. Entonces es un poco una pescadilla que se muere la cola. Y quiero conseguir de momento ese 30% con conquistas y deveando un poco cuando podamos. Ahora quedamos muy bien de poder diplomático, por ejemplo, que podemos debear un poco. Y meter los más uno. Los más uno son súper potentes y tienes razón, ¿vale? Pero es que meter los más uno ahora mismo nos jode ya del todo las tiras a la corona. Y es algo que se suele hacer al principio de la partida, pero así un inicio un poco trambólico. Así que eso. Eric Cuevas, que nos dice muchas gracias por la serie. ¿Cuál es el tema que suena en el minuto 36? Creo que se llama... es un tema del Final Fantasy XIV, creo que se llama Bodja, el tema de Bodja o algo así, Bodja, B-O-Z-J-A, algo así. Trax, no sé si lo sabías, pero la orden tiene un privilegio para los burgueses llamado ceder ante Danzig. Si lo activas tienes una autonomía mínima de 35, pero no se rebelarán. Y se debería quitar antes de 1500 o se convierte en república. Pero ya he librado la guerra de independencia contra Danzig. Ceder ante la Confederación Prusiana... O sea, que se van a levantar más veces. Se van a levantar más veces. Ya se levantaron una vez en el capítulo anterior. Bueno, si se levantan, lideremos con ellos. Y me dice Fucker Gamer que debería formar Prusia. Chicos, no podemos formar Prusia por el logro que queremos sacar, que es este. Que es siendo la Orden Teutónica o la Orden Livona. O sea, que ya de por sí no deberíamos cambiar a Prusia. Debemos convertir todas las provincias de Rusia al catolicismo. Vale, ¿qué pasa? Que si queremos formar Prusia hemos de ser protestantes encima, chicos. Fijaros. Hemos de ser protestante, reformado, husita o anglicano. O sea que, chicos, es imposible. Y me dice también Litros que mejor Bohemia que Austria, pero Bohemia es rival nuestro, ¿vale? Bohemia nos odiaba bastante. Bueno, ya no nos odia, pero tenemos expansión agresiva contra ellos. En fin, chicos, vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar, nos cuesta 327 coger la institución y esto es lo más importante que deberíamos hacer. Y no estamos cerca de pillarle en ningún sitio. Podría debear Königsberg, es un buen centro comercial, creo. Es centro comercial y aquí se produce esto, así que es buena desarrollar Königsberg. Vale, ¿y qué más me sobra? Es que tampoco me sobra mucho más. 1,33 al mes. Sería en 30 meses en 84. Que no está mal. Que no está mal. Tampoco creo que pudiera comprar esto ya. Igual lo suyo sería pillar algún préstamo. Podría pillar los préstamos a la burguesía y pillar la institución. ¿Podría pillar los préstamos de la... o ven... no, vender títulos ni de coño? ¿Cuántos préstamos serían? ¿Tres? Tres préstamos y la burguesía me da cuatro, ¿no? Cinco. Bueno, los podemos ir pagando después y aprovechar por hacer alguna iglesia y sacar un poquito más de dinero. Voy a pillarlos. Voy a pillarlos, chicos. Voy a pillarlos. Vamos a pillar la institución. Y vamos a coger todas las tecnologías. Vale, y quiero aprovechar este poco dinero que nos ha sobrado para hacer alguna iglesia. Esta de aquí da mucho dinero. Y la siguiente que da mucho dinero es en Marienburgo, 0,46.
Idealmente, incluso antes de pagar las iglesias, haría algún. O sea, antes de pagar los préstamos, haría algún edificio más, ¿vale? Lo que podemos hacer también es dejar de pagar el mantenimiento de fuertes. Lo cual es malo para nuestra tradición militar, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Y la putada es que eso, Dinamarca nos rompió relaciones, por lo tanto, Polonia pues ya está sola. A ver si pierde la unión personal, estaría bastante guapo eso. Y a Dinamarca molaría un montón pegarle, tío. Moscovia querría venir seguramente y Bohemia también. Es que Bohemia podría ser buen colega, ¿eh? Tenéis razón ahí, tío. Voy a subirle relaciones. Porque Bohemia podría ser buen colega, tío. Y estamos en el 26% aproximadamente. Y tenemos que hacer una iglesia en Marienburgo. O sea que perfecto, completamos esta misión también. Es que si estuviera en 27. Chicos, si estuviera en 27, sí que me planteaba 100% darle a esto. Pensando en 26, tendría que debear un poquito más. Estoy cerca de subir esta tech. Y en militar no estamos muy bien. ¿Cuánto gano? 4. La hoguera de las vanidades. Vamos a pillar devoción. Ya que nos la dan como gratis, por así decirlo. Ya digo, voy a hacer algún edificio más. Los de producción ya los podríamos hacer. Pero tengo monopolios dados. Que me gustaría mantenerlos. Para farmear todo para farmear todo el mercantilismo que podamos, ¿vale? Voy a intentar hacer. Las iglesias al menos queden hasta 0,10. ¿Sabéis? Y poco a poco vamos viendo. Vale, hemos cumplido un plan estamental. Podría confiscar tierras, pero es que estamos muy bien de lealtad. Es que me parece un poco trolear, tío. Puedo debear con diplomático. Es 45. Pero tampoco me soluciona nada. Tendría que hacer 5 clics. Tendría que hacer 5 clics y subir a estos centros comerciales también estaría muy bien. Y hacer mercados para tener un poquito más de fuerza comercial aquí. Que quieras que no, también se notaría en el dinero que estaríamos haciendo. Vale, vamos a tener rebeldes. Voy a ir subiendo el mantenimiento para pelear con ellos. Debería incluso pagar estos dos fuertes por si salen encima o en Polsen. Bueno, estoy ganando 6 al mes, tío. Vamos a intentar ahorrar. La iglesia no sé si daba fuerza de misionero, es solo la catedral. No recuerdo ahora mismo. Es solo la catedral. Joder, está muy bien eso, ¿eh? Y obviamente también molaría hacer cuarteles y seguir entrenando para tener profesionalismo y tal. Vale, voy a subir relaciones con Austria quizá. ¿Cuánto estamos? Estamos un poquito lejos. Claro, es que Austria nos podría meter en el Sacro Imperio, ¿eh? O si cambiasen las tornas, ¿no? Vale, no voy a pillar nada aquí. Quiero ahorrar para tener el impuesto eclesiástico. Me parece demasiado bueno. Y estos se rebelan. No tienen mucha probabilidad realmente. Ya no se rebelan. Ah, sí que se han rebelado, sí. Vale, al final bastantes hombres, 13.000. Con suerte no terminan el asedio y no tengo que asediar una fortaleza. A ver si no nos mueren demasiados. Uf. Hemos perdido 4.000, macho. Hemos perdido 4.000, pero bueno, ya está. Hemos lidiado con los rebeldes polacos. Vamos a entrenar. Y puedo subir la tech diplomática, vamos a hacerlo. Y ahora si nos van sobrando puntos diplomáticos, iremos debeando, ¿vale? Iremos debeando provincias. Vale, ¿le puedo pedir algo de dinero a Rusia? Sí. Sí, si lo tuviera. ¿Y Dinamarca? Vale, y Livonia nos va a dar igual, ¿no? Vale, ¿cómo de loco sería invadir a Dinamarca? Rusia viene, Dismarchen viene. Podemos ganar esta guerra. Habría que tener algún casus belli. Edad de oro de los otomanos. Bien, me gusta que la pillen ahora. El mercado, ¿cuánto nos daría? 9 puntos. Y no están mejorados ni siquiera. Danzig es súper barato de mejorar. Lo cual me gusta bastante. Vale, quiero hacer al menos. Es que quiero hacer alguna iglesia más. Yo creo que sí. Quiero hacer alguna iglesia más. Estamos con ideas de divinas por probarlas, dijimos, ¿verdad? Claro, pero no las puedo subir hasta que estemos bien de militar.
Y estamos con consejeros en todas partes. Vale, instituimos al diplomático. Estamos con consejeros en todas partes, o sea que está bien la cosa. Lo que no es el descuento que tengo de... a la hora de hacer edificios. No sé dónde viene este descuento. Ahora lo puedo buscar. Aquí. Ah, por economía creciente hasta el 506. Pues entonces sí que debería aprovechar para hacer todos los edificios que podamos. Si son más baratos, tío. Vale, voy a seguir subiendo relaciones con Rusia. Y le farmearemos favores ahora. Ya digo, el rival ideal es o insistir en Polonia cuando acabe la tregua, que es en el 93, o ir a por Dinamarca. Que Dinamarca, ni que fuera, tío, quitarle esta zona. Quitarle un par... Además, creo que Osel... Ah, no. Es Reval, es Riga, tío. La que es buen centro comercial, aliado con Orden Livona. Podríamos conquistarla. Hemos ganado el caso Sveli de humillar a un rival. Vale, podríamos tirar guerra de humillación a Dinamarca. No sé si en la guerra de humillación le podríamos quitar a Suecia de vasallo. Eso estaría muy guapo. Me gustaría tener algún aliado más, también os digo. No voy a coger esto. Vale, me gustaría, pero no lo voy a coger. Vamos a hacer unas cuantas iglesias más. Por mejorar, ya digo, nuestra economía. Y aquí lo mismo, voy a pillar al hijo del mercader. Y el superviviente es el gobernante. Tenemos un pedazo de gobernante. Y el heredero no está nada mal. Vale. Perfecto, chicos. Let's fucking go. Vale, Polonia compartió mapas de Egipto y Rusia. Hemos terminado de hacer cositas con ellos. Voy a congraciarme con Rusia. En guerra con Riazán, ¿no? Con Kazán. Vale, está bien eso. Y aquí vamos a terminar de hacer estos edificios, ya digo. Hacemos iglesias, hacemos mercados. Y después ya vamos a centrarnos en pagar las deudas, que también es importante, obviamente. ¿Le puedo compartir, tío? No lo he pensado. Estos no tienen el renacimiento. No lo tienen, tío. ¿Le puedo compartir el renacimiento? Drabung. Dramburg. Podemos elegir entre impuestos o producción. Quiero impuestos aquí. Producción. Producción no nos interesa casi en ninguna provincia, por lo que voy viendo. A ver, compartir. Conocimiento no quiere, tío. Porque tiene préstamos. ¿Alguien quiere? No quiere nadie, tío. Rostov querría. Pero ya ves tú. Vale, pues nada, vamos a subirle relaciones normal. No le puedo pedir absolutamente nada. Supongo que es porque están en guerra también, ¿eh? Vale, y aquí necesito a alguien que entrene. ¿Creo un general? No debería. Voy a poner heredero de momento. Pero digo, no quiero poner un general porque es que necesitamos hasta la última gota de poder militar, macho. Pero parece que nos ponemos bien, ¿eh? No creo que nos pongamos muy bien, pero nos ponemos bien. Quiero decir, ganamos 7 al mes, no está mal. Y de administrativo estamos muy bien. Creo que pillaremos ideas económicas o algo así. Sí, podría pillar económicas o administrativas, incluso innovación, ¿no? Pero bueno. No vamos a pillar innovación. Por lo que sea, vamos a ir meta. Económicas creo que está bien, siempre está bien. Coste de edificios abaratado, impuestos. Menos intereses. Creo que están bastante, bastante bien. Vale, pues eso, en principio como muy tarde, en el 93, vamos a por esta gente. Pero creo que vamos a hacerle una guerra a estos tipos. Puede ser por conquista, de conquistar Goldingen. Pero yo intentaría quitarle Suecia de vasallo, como objetivo principal, tío. Vale, renovemos los monopolios, me parece bien. Y hagamos dos iglesias más. Vale, ahora quiero hacer dos mercados. Me gustaría también subir estos centros comerciales a nivel 2. Y yo creo que con eso ya... Bueno, incluso esto lo podríamos subir a nivel 2. Este no sé si podremos. Sí deberíamos poder. Vale, puedo sacar aquí influencia papal. Y aquí vamos a poner el de moral de los ejércitos. Vale, eso. Quiero hacer todas estas mejoras económicas para impulsar nuestra economía. Entonces, a partir de ahí, tener más tropas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Creo que es importante. Estamos en 26 todavía. ¿Puedo pedir una dieta?
Opinión de los otomanos, opinión del Papa, me daría influencia papal. Y un taller en Königsberg que me daría producción en Königsberg. Uf, esto lo veo mucho, ¿eh? Vamos a hacerlo. Sí, voy a optar por esto. Taller en Königsberg. ¿Uno de producción en Königsberg de gratis solo? Sea bienvenido. El de lo... El Papa estaba bien también por sacar más influencia papal. Vale, pero... Pero yo qué sé. ¿Esto hasta qué año... ¿Hasta cuándo nos dura? Hasta el 91. O sea que nada, tenemos que renovarlo. Así que bien. Podría hacer red de espionajes contra Polonia. Solo por ir sacándole más cositas. Ya digo, las deudas ya las pagaremos, ¿vale? En plan, son importantes, pero tampoco... A ver si Rusia acaba con su guerra. Rusia está bien que vaya estando fuerte. Luego tendremos que ir a por ella, pero ya hablaremos más tarde de eso, ¿no? Y tecnología militar, que la subimos, por supuesto. Y yo creo que vamos a ahorrar puntos para la siguiente, en vez de empezar a pillar economía. La que seguramente vayamos a poder empezar a sacar es, son las ideas económicas o las que pillemos. Religiosas estaría bien también. No sé hasta qué punto es combo con divinas. Estoy mirando. Pues no aparece, no las veo. Ideas navales creo que no aparecen, tío. Ideas comerciales, nada, no están apareciendo. Quizá las puedo ver desde aquí, ideas divinas. Nah, no aparecen. Ah, religiosas. 5% de moral de los ejércitos y 5% de daño de choque. No está mal, ¿eh? Pero sí, yo creo que prefiero las económicas. En cualquier caso, en plan, nos van a venir muy bien para hacer cositas. Voy a pillar económicas. Pillaremos religiosas más tarde, seguramente, ¿eh? O sea, no nos preocupemos por eso. ¿Qué las pillaremos? Vale, esto podríamos hacerlo. Pero voy a hacer el taller de producción en Königsberg, hemos dicho. Que no nos dan nada porque debemos tener el monopolio cedido. Vale. Y voy a hacer también un taller en Danzig. Que nos está dando 0,14 y en Marienburg también podemos hacerlos. Y los mercados hay que sacarlos también, ¿eh? Tenemos que hacer bastantes cositas, tío. Si a Rusia le pudiera pedir pasta, me aceleraría un poco las cosas. Es que además nos daría 124 ducados, ¿eh? Vale. Vale, y una bula dorada que tampoco nos afecta. Estamos sacando manpower mientras tanto. También podría hacer los edificios de manpower, ¿eh? Honestamente. Si fuéramos como muy sobrados, pero prefiero sacar como antes todo lo económico, ganar más pasta. Y entonces podernos permitir hacer como edificios de manpower, ¿sabéis? Y vender tierras también es una opción, como digo, pero casi pasando mejor, ¿eh? ¿Qué tal voy de diplomático? Voy bien, tío. Es que podríamos deber algo. Podríamos... Y Danzig, por ejemplo, quiero decir, aunque sean suministros navales o grano, siendo que voy a hacer aquí un taller que va a dar bastante pasta, podría deberlo un poquito. Y no es caro. Yo qué sé, por darle unos puntos. Ahí está. Ya nos ponemos en... 26,5. Voy a confiscar. Vamos a confiscar, chicos. Vamos a confiscar y debería haber algo más. Y nos quedamos en 30% por fin. Esto no habrá contado, intuyo, ¿no? No, no ha contado. Vale, pero bueno, hemos sacado un poquito de producción ahí en Königsberg. Aquí es un 0,20, fíjate. Vale, y como digo, voy a confiscar. Vamos allá. Oh, no ha habido rebeldes, perfecto. Vale, nos quedamos en 31%. Vámonos. Se acabaron los malus. Ahora deberíamos ganar bastante pasta. Lo malo, obviamente, que hemos perdido mucha lealtad con algunos... con los estamentos, tío. Pero bueno, hemos perdido los malus. Que eso es súper bienvenido. Y estos que se han entrando. Buah, si Rusia me pagase sería la clave, tío. Soldados no está mal. Ducados 131 en el momento en el que los tenga. Vale, podemos simplemente esperar. No sé cuánta economía tiene Rusia. Comparación de ingresos. Moscovia. Tiene 13 de ingresos. No, 31. Tiene un poquito más que nosotros. ¿Se ha muerto el heredero? Vaya, no está mal el heredero. Ah, no, se ha muerto el gobernante, tío. Qué mala suerte. Se ha muerto el gobernante, qué mala suerte, tío. Y vamos a ir muy bien de poder económico. Lástima, porque íbamos a sacar las económicas muy rápido. Vale, esto estamos haciéndolo todo. ¿Puedo sacar este de aquí en Marienburgo también?
ya que es la capital. Vale. Y ahora podría hacer los mercados. En Königsberg no puedo por el desarrollo, imagino. En Danzig sí que puedo. Vale, quiero sacar aquí un mercado en Königsberg. ¿Cuánto me falta? 20. Me faltan dos clics. Voy a hacerlo con uno de militar y otro de esto. Y voy a hacer aquí un tremendo mercado. Voy a hacer aquí un tremendo mercado. Y luego subiremos esto de nivel, a nivel 2. Y debería promocionarse bastante nuestro poder comercial. Espero. Y este yo creo que lo dejamos un poco para el final. Austria Restauración de la Unión sobre Hungría no está mal, siendo que están en la mierda. A ver si nos quieren dar alianza más tarde, tío. A ver si rompen con alguien, tío, o algo. Es que nos vendría bien, tío, rollo, por matar a Bohemia, conquistar la Silesia, etc. Son como buenos objetivos. Mis barcos no están haciendo nada, tío. A ver, vosotros meteros aquí. Vosotros meteros aquí también cuando haya guerra. Y tú a comerciar en el Báltico, macho. Gano 5. No se me ha ido esto. Qué raro. Nos han bajado los ingresos bastante. A ver, podría cambiar el foco. Pero no está mal sacar tanto de militar, tío. Vamos a ahorrar para coger todas estas tecnologías. Vamos a ahorrar para coger todas estas tecnologías y luego ya vamos a fula por las ideas, ¿vale? Tampoco es que las ideas de la Orden Teutónica estén muy increíbles, ¿eh? En plan, no es que me emocionen especialmente. Stettin me llama a la reconquista contra Brandenburgo. Viene Bohemia. Stettin. Es atacante. Voy a acudir. Voy a acudir para farmear cositas. Porque no quiero que me baje la confianza, ¿vale? Vale. Somos más gente. Porque viene Turingia también, perfecto. Vale. La guerra es sobre Brandenburgo, o sea que voy a ir marcha directamente sobre Berlín. A ver si lo puedo saquear. Y sacar dinerico de aquí. Y voy haciendo un mercado en Königsberg. Vale. Y ahora quiero ahorrar 400 euros. ¿Estoy asediando yo? Sí, estoy asediando yo, perfecto. ¿Mejoras en la tecnología productiva? Sí, por favor. Vale, a ver si podemos sacar dinero o algo, tío, de esta paz un poco, aunque sea unos saqueos. Estamos sacando un poquito de dinero. Puedo dejar aquí las tropas suficientes. Mira, Bohemia no ha acudido a la guerra. Eso también está ayudando bastante. Claro, es que Bohemia, si yo estuviera dentro del imperio ahora, le podríamos atacar, ¿sabéis? Vale, quiero decir, aquí. Es que aquí, si dejo yo el asedio. Esto ya está saqueado, ¿no? Un mes más. Voy a esperar un mes más por si acaso. Y hago lo que quiero hacer, que es dejar unas pequeñas tropas asediando. Fuck. Vale. Nos vamos de aquí. Voy a dejarle un caballo. ¿Cuánto necesita? 9, tío. Y está con 6. Necesita 3 hombres más. Vale, nos vamos. A ver, Kulmosterode, Netze. En Netze salen. Joder, qué putada de evento, ¿no? Hola. Dios santo. A ver, que son campesinos, pero coño. Qué putadón de evento. Vale, este debería dejarlo para el final. A ver si podemos matar a todos estos rápidamente. Antes de que hagan los asedios, que esto nos baja la autonomía. Han echado de la guerra a Anhalt. Lo malo es que no me va a contar mucha colaboración en la guerra. Es lo malo. Vale, voy a dejar esta para el final. Vale. Y vamos a por ellos. A ver, eran campesinos, es lo bueno, tío. Pero, bueno, muchas tropas muertas, por desgracia. Muchas tropas muertas, vamos a entrenar aquí. O no vamos a entrenar. Porque aquí están asediando a mi amigo Turingia. Yo debería hacer algo, probablemente. A ver, voy a recuperar tropas primero. Podría saquear Stenberg.
7 de oro, no es mucho, pero bueno, es un saqueíto que podemos hacer. Es una putada que echen a Turingia. Es una putada grande. Si esto cayera rápido... A ver, ¿aquí cuánto saqueamos al mes? Saqueo... 1,39. Bueno, mientras termine el asedio de Berlín, supongo que no está mal. Bueno, así nos entretenemos también un poco con esta guerra. Ya si mientras tanto Rusia ahorra dinero y nos da, y hacemos más edificios. Vale, esto no lo quería pillar aún, ¿no? No, estamos a un año de poder pillar las siguientes tecnologías con descuento. Y aquí, si Turingia aguanta, si echase a estos tíos, sería la clave. Cayó Berlín. No le he asediado yo. Maldita sea. Vamos para Potsdam. Igual me dan Stenberg, no estaría mal. Deberíamos echar a Turingia, ¿eh? 100%. No sé si me interesa más saquear. A ver, yo personalmente me interesa saquear, ¿no? Seamos sinceros, a mí me interesa estar aquí saqueando. Y la IA que se encargue de sus historias. A ver, aquí sería 5 meses más. Vale, puedo pillar una tech diplomática, perfecto. Vale, y aquí ya podríamos hacer desarrollo, lo que quisiéramos. Vale, y ojo aquí, tío. Ojo aquí porque van estos muy alocados. Vale, han pillado con 2 tiros de Wolgast. No me gusta mucho esto de tu parte, Wolgast. Soy sincero. ¿Puedo devolver un préstamo? No lo quiero hacer. Rogamos. Vale, ¿puedo pillar un poder de era menos expansión agresiva? Por supuesto, son los más... útiles. Si vinieran a asediar a la capital, sería hasta bueno. Atacan aquí. Debería reforzar. Es mala batalla para nosotros, probablemente. Pero vamos para allá. Por echar un cable, ¿no? Esto que se dice. Que deberíamos ser capaces de ganar esta batalla. Ahí está. 9 puntazos, ¿eh? A lo tonto. Y nos ha mejorado al líder, o sea que ni tan mal. Vale, voy a dividir estos ejércitos y vamos a seguir saqueando. Vale. Y... puedo aprobar el derecho canónico, más fuerza de misionero, más impuestos nacionales y fuerza de misionero. Pero esta no me renta mucho porque extensión de la institución la quiero y de momento no me importa para nada el poder convertir provincias. Más tarde lo querremos, pero ahora mismo, vale, aquí estamos saqueando de chill, vamos a seguir haciéndolo. Intereses, ya sé que tenemos intereses, sé que estamos pagando fortalezas ahora. No creo que obtengamos mucho de esta guerra salvo haber perdido tropas, pero bueno, si conseguimos favores con Stettin o Stettin se cheta, tío, ni tan mal, ¿sabes? Vale, está muy enfadado el clero. Ya no sé ni quién gobierna, tío. 3-3-2. Yo qué sé, tío. Vale, mercados están hechos... iglesias están hechas, talleres están hechos. Podría hacer centros de manpower, pero lo que voy a hacer va a ser promocionar nuestros centros de comercio. No puedo hacerlo porque estamos en guerra. Obviamente, ¿no? Vale, más consejeros posibles. Pierde 10 de prestigio aquí, no quiero perder puntos. Vale, igual me atacan, ¿eh? Me sorprende que no hayan echado a Turingia de la guerra con sus dos fortalezas tomadas. Igual me atacan aquí. No tengo general, ¿eh? Vale. Van a asediar cosas, ¿no? Supongo. Han echado... ¿Han dado paz? Brandenburgo cedió Uckermark a Stettin y saqueó Mittelmark. Le ha pedido reparaciones de guerra. Hemos conseguido 48 ducados. Y 11 favores. Not bad, supongo. Quiero decir, no hemos perdido confianza, que era un poco lo que me rayaba de esta guerra. Vale, y pedimos ducados a Moscovia. Perfecto. Vale, entonces... vamos a juntar las tropas. Vamos a entrenar. Vale, reclamaciones en Brandenburgo. Voy a ir haciendo reclamaciones... O sea, voy a hacer una red de espionaje sobre Polonia. Y aquí deberíamos sacar un general. Y habría que sacar algo... Joder. Habría que sacar algo de artillería también. Vale. Y habría que ir pensando en atacar a Dinamarca.
Que va estando fuerte, pero Moscovia está fuerte también. No sé si declarar por humillación o por conquista. Supongo que es mejor por conquista porque siempre podría conquistar en cualquiera de los casos. Gano dos. Voy a dejar de mantenerlos fuertes. Oh, ganamos 5, que tampoco es una locura, ¿eh? También es que me estoy llevando ahora mal con el clero. Y podría darle algo. Bueno, podemos hacer una convocatoria de dieta. Mira, mejorar relaciones con... Uf, producción en Tuchel me gusta mucho también, ¿eh? Es que esto es... De veo gratis, tío. Es que es grano, es una casilla de mierda. Voy a hacer lo de los estados pontificios. Voy a dejar de congraciarme con Rusia. Y voy a hacerlo en los estados pontificios. Vale. Vale, vamos a mejorar los centros comerciales. Vale, uno por aquí y otro por aquí. Vale, pues... Esto debería mejorar un poquito nuestra economía. Terminar la tregua con Moldavia y Polonia. Rusia vendría. Es mucha peña, ¿eh? Vienen los libonos, los livonios también y Volgast. Viene demasiada peña, ¿eh? Y sería guerra por humillación que no nos interesa hacer. El problema es, ¿me atacarían mientras estamos en la otra guerra? Porque la guerra que más nos interesa ahora entonces es Dinamarca, sin duda. ¿Cuánto gano? 6, estamos ganando 6 al mes. Esta es la guerra sin duda que más nos interesa. Y hay que hacerla 100%. Puede ser por tomar Goldingen y nos olvidamos, tío. Que se encarguen ellos, ¿sabes? Vamos allá. Que se encargue Rusia de esta guerra, ¿sabéis? Me gustaría tener algún aliado por el sur, ya digo, ¿eh? Me da alianza Austria. Que está, de hecho, en guerra contra Serbia. Vale. Podríamos acabar entrando en el Sacro Imperio. No sé si quiere entrar, supongo que sí. Pero bueno, vamos a hacer la guerra ahora. Vale, ya vamos a Moscovia. Vamos allá. Por Goldingen. Vale. El tema es que en La Paz... Ahora lo veremos, ¿no? Pero el tema es que en La Paz, el 25 de agosto, le debería poder pedir... Ah, no le puedo pedir a Suecia de vasallo, tío. Bueno, ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero idealmente molaría mucho pedirle a Suecia de vasallo, ¿no? Molaría mucho, 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 mucho. Bueno, esto lo van a asediar ellos, ¿no? Si casi prefiero estar por aquí. ¿Hay que echar a Wolgast de la guerra o quién es este? A Wolgast cedió... ¿Dismarchen qué es? Dismarchen es individual. Vale, podemos ir a por... A por Dismarchen easy, tío. Plan, intentar echarle de la guerra. ¿Debería hacer yo más tropas? Hombre, pues sí. Ya ves si debería hacer más tropas. Ya ves si debería hacer más tropas. Es que tampoco tengo mucho manpower. El manpower es lo que venía ahora, de todos modos. Voy a hacer un cañón, ni que sea, por ayudar en los asedios. Y uno de infantería. Vamos a esperar, ¿vale? No, no debería caer rápido los asedios. Y vamos, que el MVP de esta guerra va a ser Rusia, ¿vale? O sea, Rusia es un poco el que se debería encargar de matar gente y eso. Nosotros bastante haremos si echamos a Dismarch y empezamos a asediar rollo la zona de Jutlandia y por ahí. Que realmente es por donde me interesaría expandirme, ¿eh? En plan, por el norte y tal. Vale. Vamos a por estos tipos. Austria es gran potencia. Me gusta que mi aliado sea gran potencia. Y estamos cerca de subir la tecnología administrativa. Vale. Vale, les pillamos. Y les damos bien. En nuestro ejército no creo en ningún momento que vaya a ser la leche, ¿vale? Pero mejor que ganar batallas que perderlas. Eso siempre, ¿no? Vale, pues la idea es eso. Ir a asediar Dismarchen. Vale. Obviamente si nos encontramos un mega ejército danés, pues es una putada. Están asediando Tver. No deberíamos tener problemas en ese aspecto.
No puedo cruzar. ¿Qué pasa? Que me están bloqueando navalmente, ¿no? Y no puedo cruzar por Brandenburgo, que me odia, ¿no? Pero Stettin no me odia. Dame acceso. Vamos a Dismarchen. Echamos. La idea es echar a Dismarchen de la guerra y después ir asediándole todo esto a Dinamarca, ni que sea solo la zona de Jutlandia. Realmente el objetivo de guerra lo tenemos, o sea que la guerra debería ir como súper positiva para nosotros. Joder. Vale. Me bloquean, eso es una putada para el hastío bélico y tal. Ya plantaremos cara navalmente más tarde, ¿vale? No sé si Rusia debería dejarse asediar la capital. También os digo. No sé si Rusia debería dejarse asediar la capital. Es típica cosa que da como un poco de mal rollo. Están levantando una serie de rebeldes. No sé si es muy consciente que le están asediando la capital. Igual debería ir para allí. ¿Este tiene asedio? No. Castilla, edad de oro. Igual podría sacar unos mercenarios y mandarlos para aquí. Es que la IA está siendo un poco imbécil, ¿no? Bueno, que está fastidiando por ahí a Dinamarca. Espero en una mala situación poderle dar paz blanca. Mira, podría pillar más soldadesca. Voy a pillar más soldadesca. Creo que nos va a venir bien en esta guerra. A ver, espero que Rusia no se rinda rápido. Pero claro, ya es una Rusia jugando defensivo, ¿no? Ya es una Rusia jugando defensivo en vez de hacer otra cosa, ¿no? Y me bajo muchísimo el Warscore, ¿eh? Porque le han tomado esas provincias. Nah, está limpiando rebelde Rusia, tío. En fin, Sadge. Classic. Classic Rusia siendo obliterada por los daneses. Igual puedo traer mis tropas para aquí más tarde. Pero qué decir, ahora Rusia no está como aportando mucho, ¿sabéis? Mira, si le limpian aquí. Si no terminas este asedio sería muy clave, ¿eh? No, atácale, tío. Uf, me da la sensación de que Rusia no tiene mucho manpower, ¿eh? Vale, cayó Dismarchen. No sé si ir aquí a liberar Moscovia, tío. Me parece que es lo más inteligente que podemos hacer. Aunque igual no puedo como cruzar por aquí realmente. La Orden Livona me tendría que dar vasallaje, tío. A estas alturas. Voy a pedirle acceso. Sí. Aunque me pasase de relaciones se lo pediría igual, pero era por comprobar. Vámonos para aquí. Voy a intentar ayudar a Moscovia a liberar provincias. Y voy a echar a Dismarchen de la guerra. Le pido dinero, ¿no? Dinero y reparaciones. Reparaciones, vasallo, no quiero. Le puedo pedir saqueo. Y que rompa relaciones. No es mucho, pero bueno, algo es algo. Menos de una piedra. Vale, y estamos ganando ya puntos por fin de administrativo y militar. A ver si podemos pillar alguna idea, tío. Empezar a pillar alguna idea para empezar a ser un país un poco más decente estaría guay. Vale, vamos directos a Moscú a intentar liberarle la capital. Porque, bueno, como digo, la IA es un poco estúpida. Está creando tropas, eso es bueno. Es buena señal siempre. Y bueno, si viene Dinamarca a asediarme a mí, pues ya lloraremos, ¿no? Pero bueno, lo que no puedo hacer de momento es que me eche. Porque qué ganas tiene de pelear. Está en bajo, tío. Está en menos 4. Puede mandarle una blanca, ¿eh? Puede mandarle una blanca. Tenemos que apurar. Es que igual hasta... Si podemos, incluso hago un asalto o algo, tío. Vale. O sea, lo bueno es que en teoría está levantando todos los asedios. En cuanto se levanten todos, deberíamos estar frescos, tío. Necesitaría 3 de artillería. Puedo sacar 2 más de artillería y traerlos. Sé que los tendría que haber sacado ya hace tiempo, tío, pero bueno. A ver, si se levantan estos asedios debería bajarle bastante, tío, las ganas de... O sea, debería subirle bastante las ganas de pelear. Este asedio está muy bien. Está en bajo todavía, en menos 2. Ahora está en menos 6, me cago en la leche, tío.
Al si le echan de la guerra, pues. Putadón, ¿no? Pero no esperaba yo que la IA lo gestionase tan mal, sinceramente. Podría saltar aquí, pero tienen 3.000 de guarnición, es un poco suicidio. Estos deberían caer ya. Bien. Bien. Ya está en medio, vale. No deberían echarle inmediatamente, tío. Aquí hay batalla, que seguramente se va a estampar. Está sin moral, de todos modos. Ah, si refuerza. Le han dado paz blanca, tío. Ha dado paz blanca a Rusia, tío. Voy a sacar un ejército de mercenarios. Joder, macho. Joder, macho, tío. Me gustaría sacar este. 5 al mes. Voy a sacar a los lituanos estos. Vámonos por aquí. A ver, tengo Goldingen asediado, tío. Joder, macho. ¡Qué vergüenza! Podemos llegar a buscar la paz blanca, ¿eh? Pero qué vergüenza, tío. ¡Qué puta vergüenza! A ver si le podemos ganar aquí. ¡Qué vergüenza, macho! Ya pierde el objetivo de guerra. Puedo sacar un general mejor. Vale. Vale, este me debería valer. Ahora a rezar porque no refuerce, tío. Oh, le damos bien, ¿eh? Igual están mal de tecnología o algo, tío. Están mal de tech. Están en la 8. Yo en la 8 también. Igual asediándole Reval. No puedes ir por aquí, tío. Es que parece bobo, tío. Vale. 50 de admin me parece bien. 24 de 51, macho. Mira, uno de moral. Hombre, preferiría el de disciplina, en verdad, pero bueno. Joder, Rusia, tío. Menudo subnormal. Van hacia el sur. Aquí puedo hacer brechas y tal, ¿no? Pero bueno, no debería. Vamos a reventarles. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí? Ahí no voy a poder llegar. Mientras sean refuerzos por el sur. No tiene ganas de pelear, ¿eh? Me daría blanca. Es que podríamos pillar Noruega de vasallo, tío. Idealmente hubiéramos pillado Noruega o Suecia de vasallo en esta guerra. Suecia hubiera sido la polla. Pero estamos lejos de cojones, ¿no? Él se mueve para allí. Vale, le pueden correr por aquí. No debería huir más al sur de Königsberg. Es que si le aniquilo el ejército. Le hago pupa, ¿no? No le aniquilo el ejército. Y estoy perdiendo pasta. Estoy perdiendo mucha pasta, tío. No sé, no sé, no sé, tío. Que ni siquiera me da una provincia, ¿sabes?
18, y esto sube hasta 19, ¿no? ¿O hasta cuánto sube? Al principio sube más. Claro, es que idealmente hasta el Reval sería muchísima puntuación. A estos les gano. Es que igual les gano. Es fortaleza. Es defensivo para nosotros. Tenemos general y ellos no. ¿Ganamos? Espero que sí, tío. Vale, menos mal. Y es que asediar Reval yo creo que sería muchísima puntuación. Vale. No les pillo, ¿no? A ver, si asediase ese Reval ya no podrían pasar por aquí. Joder. Podría hacerle red de espionaje, tío, que le he cagado. Siempre se me olvida, macho. Ayuda muchísimo a hacer una red de espionaje. Mira, 15 de tradición militar. A ver, podría intentar chocarles con esto, ¿sabes? Pero prefiero que no. Voy a intentar sacar todo lo que podamos de esta guerra, chicos. ¿Qué es esto? Ley de uniformidad, fuerza misionera y menos coste de incorporar institución. Creo que mejor no. Y puedo pillar una idea económica que me da dinero. Me parece bien. Estoy por hacer un asalto aquí, pero es que quiero que no se me cuele este ejército, ¿sabéis? Vale, espérate. A chuparla. Aniquilado además ese ejército, ¿eh? Edad de oro de Portugal. Vale, aquí quiero hacer un asalto. Vale, acabamos el asedio de Reval. Vemos cómo se queda la puntuación y damos paz, ¿vale? Es un poco el plan. Quiero decir, a ver si podemos pillar algo, tío. O sea, obviamente no sé si Rusia tiene aquí reclamaciones, no las tiene. En el momento en el que Rusia pille reclamaciones en esta zona, nos va a querer joder. Eso es malo. Pero bueno, si le podemos pillar, yo qué sé, ni que sea dinero y reparaciones a Dinamarca, que debe ser buen país, tío. Pues eso que nos llevamos, ¿sabéis? Igual nos trae un ejército por el sur, pero espero poder dar la paz antes. No voy a conseguir Noruega de vasallo, que era el objetivo. O, bueno, el objetivo sinceramente era Suecia, ¿vale? El objetivo era Suecia, obviamente. Suecia no nos daba por Warscore, pero igualmente conseguir Dinamarca hubiera estado muy bien. Entonces vamos a ir bajándolos. 14%, según el consejero. Mejor relación. Bueno, este es muy barato, tío. Podría poner este, es súper barato, en verdad. Perfecto. Ossel no se asedia solo. Sadie. Vale, pues vamos a dar la paz entonces. Esto hubiera sido la polla, ¿eh? Nah, pero estamos muy lejos. Tenemos que estar más fuertes, ¿eh? Para poder hacer eso. Y quitarle algo por aquí. No puedo porque no tengo ningún asedio tomado. Y no voy a ir hasta allí. Podría ir, ¿eh? Podría ir si quisiera, tío. ¿Me vale la pena alargar la guerra e ir hasta aquí a asediar esto? O le quitamos simplemente esta zona, tío. En Ossel puedo hacer una fortaleza de puta madre. Y Reval es fortaleza, molaría mucho pillarla. Vale. Reparaciones. Uf, humillar sería increíble, tío. Pero no nos da ni de coña. No puedo pedir reparaciones. Quiero reparaciones, tío. Y estas tres provincias seguro. Vale, pues vamos a alargarlo un poco más. Igual es avaricia, ¿no? Pero bueno.
¿Podría cargarme a los mercenarios por no endeudarme? Estamos cerca de que nos dé las reparaciones, tío. Pero es que ni mínimo eso, ya que nos hemos dejado un montón de pasta aquí, tío. Mínimo unas reparaciones. Creo que no me gana con todo el ejército que tiene aquí. Ojalá Suecia se volviera desleal o algo, tío. Si tuviera pocas tropas, Dinamarca se vuelve desleal seguro, tío. Y eso es, esta zona es súper buena comercialmente, ¿no? Y bueno, a nivel de todo, es súper bueno. 34... Hombre, por duración de la guerra... Igual un poco más podría cambiar el warscore. ¿Le puedo atacar aquí? ¿Puedo hacer un asalto? No me están liberando aquí, ¿no? Vale. Y Holstein creo que en ningún momento es... Es fortaleza, así que bien. No tengo ningún general con asedio, ¿verdad? Por acelerar esto. No. En fin, qué putada de guerra, macho. Podría haber sido como mucho más mejor en muchos aspectos, pero bueno. A ver si con este asedio podemos hacer algo. Vale, nueva reforma, clero en la administración, menos corrupción anual, menos coste de estabilidad, tradición militar anual y equilibrio de la lealtad de la nobleza y más influencia de la nobleza, poder comercial global, producción de grano y producción de vino, cervecerías monásticas... Grano y vino. Esto es la polla, ¿no? Pero no tengo mucho vino, tío. No sé cómo donde hay vino realmente en Francia hay mucho. No nos renta demasiado. Hombre, estaría guapo, ¿eh? Las cervecerías monásticas. Hombre, al sur hay vino, al sur de Polonia. Pero no hay mucho en general en nuestra zona, ¿eh? Pero esto podría ser la polla, tío. Voy a pillar, tío, esto, la tradición militar anual, ¿vale? Parece buena. Vale, cuando acabe esto sí que vamos a dar la paz 100%. Podríamos ocupar todas estas provincias. No sé si me deja, de hecho, no me deja. Bueno, a ver cómo se queda el Warscore. Hijo de comerciante, uno de mercantilismo, nice. Me atacan, creo que me van a atacar. Pero es que ni siquiera me da la paz todavía. No, es que si me ataca con todo... Fuck. 47-48, tío. Y si dejo Reval... Estamos tan cerca de conseguir tan mucho Warscore, tío. Realmente Holstein me da igual, pero si cayera esto ahora... Venga, por favor. No me jodas. Vamos a intentarlo hasta el final. Una tirada más. Es que es una fortaleza, tío. Es mucho más valioso que todo esto. Vamos. Vale, me da reparaciones. Me da para pedir un poquito más. Y si en vez de pillar esto pillo un Holstein y tal... Nah, es una calentada. No lo podría defender. Vale, dinero. Bueno, supongo que hemos peleado, tío. Supongo que hemos peleado, tío. Estando solos como estábamos... Supongo que hemos peleado, tío. Estando como estábamos de jodidos, tío, creo que hemos peleado y hemos peleado bien. En plan, estoy orgulloso, tío. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado aquí. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado aquí.
Y la guerra con Polonia debería ser bastante, bastante... Pero debería farmear... farmear favores con esta gente. Vale, voy a esperar a hacer los cores. Y a nivel de edificios... ¿Hay algo así interesante? Hombre, edificios de manpower seguro. Memel da bastante comercio. ¿Por qué? No es especialmente buena, ¿no? De comercio. No, ¿por qué da tanto? No sé. Pues algún edificio manpower o pagar deudas. Pagar deudas, ¿no? Va a ser lo suyo. ¿Cuánto ganamos? 8. ¿Cuánto nos pagan de reparaciones? Mira, 2 al mes. Not bad, tío. Yo qué sé. Habría que bajar los intereses también, tío. La inflación. ¿Cuándo nos lo dan esto? En la tercera. Esto lo podría pillar. Más devoción anual, ¿no? Vamos a pillarlo. Un poquito de devoción. Y supongo que a Moscovia le podría pedir dinero si no estuviese permendeudado. Vale. Y a estos les podemos pedir algo. 149 ducados. Vamos allá. Vamos a estar permanentemente farmeando ducados con esta gente, o sea que está bien. Y alianza de orden Livona. Es que me interesa conquistarte, tío, por lo que sea. Sobre todo Riga me interesa muchísimo conquistarla. Me interesa mucho, mucho conquistar Riga. Pero bueno, la idea sería ir a por Polonia. La siguiente guerra 100% a por Polonia, o sea que... Y si bajo la inflación a lo bruto... Nos faltan 2 préstamos. Podría bajar la inflación a lo bruto, tío. Pero sí, claro, quiero conseguir las ideas económicas. Vale, esto me da innovación. No, pues vamos a esperar. Y con Moscovia ya digo, no puedo pedir nada, ¿no? Realmente. Es que tienen deudas. Aunque si nos vuelven a hacer la vendida que nos han hecho antes los moscovitas, tío, su putísima madre, ¿sabes? Ah, es por deudas solo. ¿Y Austria llegaría a venir? Mira, si nos debe favores, yo creo que sí, tío. Actitud hacia los enemigos, ¿le cae bien a esta gente o algo? No, no le cae especialmente bien, pero yo qué sé, parece que se llevan bien. Yo qué sé. Vamos a hacer edificios de manpower 100%, ¿eh? Vamos a hacer edificios de manpower. Pero quiero pagar las deudas primero. Y la inflación yo digo que me gustaría bajarla. Pero bueno, si vamos a pillar las ideas pronto, en principio no voy a tener nunca oro ni nada así. En plan que nos la pueda liar. Una iglesia en Tuchel, me gusta. O 50 de administrativo si nos hacemos con una provincia del área de Wielpolska. Me interesa... Bueno, mercado en Memel. Esto me gusta, tío, porque nos da un montón de pasta. Bueno, nos da un montón de fuerza de comerciante aquí. Hay que hacerse con Riga 100%, ¿eh? Vale, pero si voy a hacer aquí un mercado en Memel... Aunque creo que pagaré primero la deuda que nos queda. Que ya la terminamos... Vale, y eso, en cuanto baje el hastío bélico haremos los cores para que salgan lo más baratos posibles, porque ya digo que me interesa ahorrar hasta el último centavo. De hecho, creo que vamos a hacer el mercado cuando pillemos esto, ¿sabes? En plan, esto lo pillamos en el 503 y luego iremos haciendo los cores poco a poco. Si hay algún rebelde, pues es una putada, pero tampoco nos vamos a estresar. ¿Y Stettin no nos debería... no nos debe favores? Soldados, me daría 600 soldados. Ni tan mal. 37 ducados es un poco más pocho, la verdad. Y con Moscovia, ya digo, en principio prefiero que pague sus deudas y tal. ¡Tatín! 9,75, ¿eh? ¿Quién iba a decir que íbamos a generar dinero con este país? Pero bueno, se puede hacer, se puede hacer. Es una zona comercial bastante potente, en verdad, el Báltico, ¿eh? Río 7 chetas y eso. Sobre todo si nos hiciéramos con la parte de Suecia y por ahí. Eso va a ser un poco complicado, pero bueno, no es imposible, ¿eh? En cuanto luego empecemos a tener flota y tal, que ya no está como muy lejos la idea de empezar a tener flota.
Vale, ya hemos desbloqueado reforma del ejército. Menos coste de infantería y de caballería, los caballeros alemanes, veteranos de cruzadas y sin fin de guerras europeas, simplemente no son lo suficientemente numerosos. Ya me podría dar manpower en vez de menos coste de infantería y de caballería, que no sirve ni para lavarse el culo, tío. Pero bueno. Vamos a hacer el mercado en Memel, que está bastante decente, como hemos dicho. Warschau también está decente, ¿eh? Ahí voy a pillar esto. Warschau, no sé dónde está Warschau. Sí, está, de hecho, Estela, tío. Esta mola mucho. Esta mola un montón. Vale, pues eso, hacemos el mercado. Pagamos la última deuda. En nada, 101. Y ya está, tío. Hacer edificios de manpower, empezar a... A empezar a armarnos.